Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar aquí con Pokémon Escudo Sixlock. Y nada, pues vamos a continuar aquí. Ahora toca meterse a Pueblo Crampón y enfrentarse al líder de gimnasio. Y bueno, ya veis, este es el pueblo quizá más vago de todo el juego. Porque, bueno, ya veréis que es literalmente un pasillo en línea recta y punto. Con, bueno, sus decoraciones y tal, pero no sé. Se siente muy perezoso. Ahí están los Pokémon curaditos. Ahí está. Vámonos. Let's go, let's go, let's go. Mírala, ahí está Roxy. Con la persiana echada nadie puede acceder al gimnasio. Tengo que averiguar qué está pasando. Por cierto, me sobra una de estas, así que toma, toda tuya. Chao. Vale, la tarjeta de liga, bien. Buenas, esto es Pueblo Crampón. Comienza la parte que más lo peta del desafío de los gimnasios. Ey, no puedes participar en esta movida sin el uniforme reglamentario. Vale. El líder de gimnasio se encuentra al final del todo. Es imposible perderse, solo tienes que seguir recto. Sí, nunca mejor dicho. Y aquí creo que había varios combates obligatorios. Así que nada, toca enfrentarse al Team Yell. ¡Ey, aspirante! En este mundo hay dos tipos de personas, las que quieren pasar por aquí y yo, que no dejo pasar ni al tato. Así que será mejor que resolvamos nuestras diferencias a base de mamporros. Vale, ahí va. Lainun. Qué novedad. Ahí vamos con carga tóxica. Tormenta floral. Yo creo que le quitan parecido los dos movimientos. Ahí está. Perfecto, Saural 50. Aquí no pasa ni el tato, aunque parece que tú por lo visto sí. Vale. Pues nada. En este mundo hay dos tipos de personas, las que luchan por sus metas y las que esperan en un callejón para fastidiar a quien pase. Meh. He perdido, así que si quieres puedes pasar, supongo. Vale, y se van los dos. En vez de luchar contra los dos, solo luchas contra uno. En fin. Ahí está, mira. Mr. Mime ahí. Un muro invisible te impide avanzar. Claro, Mr. Mime haciendo barrera. Parece que se nos ha colado uno. ¿Te has perdido, colega? Tú tranquilo que nosotros te acompañamos amablemente hasta la salida. ¡A la puta calle! Vale. Cibul. Bien. Ahí vamos con tormenta floral. Y no, no cae. Vale, pues otra tormenta floral. Ahí está, Cibul fuera. Melenas al 51, vale. Yo solo quería saludar. Pues ya veo cómo has saludado. Con esa carita de no haber roto un plato no me esperaba que fueras tan fuerte. No se lo cree ni mi Pokémon. Por cierto, el camino no tiene pérdida. Tú sigue al dedo y llegarás. Es bastante curioso que tengan un Mr. Mime de canto. Bueno, un Mr. Mime de... Mime. De todas las demás regiones menos Galar, ¿no? Y se me marca ahí el...
El letrero y todo, qué bien, qué guay. Y eso, que es bastante raro que tengan un Mr. Mime de esos. ¡Te hablo a grito, pelado, porque puedo! ¡Bu! ¿A que no me esperabas? Oh, wow, yo tampoco esperaba reventarme las rodillas de esta manera al caer. Como no me distraiga con algo, voy a ponerme a llorar del dolor, así que vamos a combatir. Vale, lo que decía que eso, que teniendo al Mr. Mime de Galar como Pokémon nuevo, es bastante curioso que hayan puesto al otro, ¿no? En esta zona del pueblo. Pues nada. Le voy a tirar un polvo veneno esta vez. Y luego le meto un carga tóxica. Vale, demolición no debería quitarle demasiado. Ahí está. Ah, que tiene mudar. Pues nada, vamos a tirar de tormenta floral. Vale, me sube el ataque. Aunque tormenta floral creo que es especial y no me afecta en eso. Sí, son todos... Ah, no, tormenta floral es físico. Pues bien. Y perfecto, ataco. Vale, persiano al 51. Y recluta fuera. Me tendrás que acompañar tú a la enfermería, que encima me ha pillado un calambre en el pie. Vaya tela con esta gente. Habré perdido, pero tienes que reconocer que he aguantado el dolor como un campeón. Puedes pasar, yo me retiro a la enfermería. ¡Au! Sí, pues bien, corre. No se nota que se haya reventado las rodillas este hombre. ¿A quién pongo delante? Vamos a cambiar un poco, vamos a poner a Flor. Hay otra barrera, vale. Oye, dales una pocioncita a tus Pokémon o algo, ¿no, tronco? Deben de estar baldados de tanto combatir. Sí, pues eran dos chicas. He adivinado. Puedo marcarme unas volteretas que ni los mejores atletas olímpicos, ¿sabes? Te he impresionado tanto que te has quedado sin palabras, ¿eh? Pues aprovecho ahora que estás pasmada y me marco una victoria. Vale, vamos a ver a la recluta esta. Weavile. Bueno. Vamos a hacerle cara a Antonia. Y no, no cae. Vale, bueno, la garra metal tampoco le quita tanto. Vamos a hacerle... Pues sí, Carantoña, es lo único que tiene así. Ahí está. Vale. ¿Qué? O sea, ¿en serio? ¿Ya está? Pues vaya. Tendría que haberme dejado de tanta voltereta y haber entrenado mejor a mi Pokémon. Bueno, ya lo sé para la próxima vez. Gracias por abrirme los ojos. Pa'lante y mucho ánimo, que ya te queda poco. Hala, y se piran. Y el Mr. Mime este me abre la barrera. Mime, mime. Yo juraría que algún combate me lo podía saltar, ¿eh? ¿Y esto de aquí? El Team Gel entra en escena. El desafío de los gimnasios no es excusa para venir a nuestra preciosa guarida a molestar. Esto es una emboscada, no tienes escapatoria, así que será mejor que te rindas. ¡Buah! No me ha dado tiempo a los últimos retoques para disfrazarme por completo.
Pillados infraganti. Sí, el Team Gel somos los entrenadores de gimnasio de Pueblo Crampón. Sale uno a medias. Es bastante chulo el detalle. El recluta del Team Gel y el entrenador de gimnasio Jordi te desafían. ¿Qué Jordi? ¿Jordi Wild? Vale, Flor y Pincitas. Vamos con Carantoña al iPad. Y Esfera Oral a... No, a Drapion le voy a hacer agua lodosa. Bueno, sí, les afecta a los dos. Así que perfecto. Vale, el iPad fuera. Ahí está. Y agua lodosa, que solo afecta ahora mismo al Drapion. O Drapion, como se diga. Colmillo veneno. Vale. Hacía tiempo que no se me moría un Pokémon. Bueno, claro, es que tenía que haberlo pensado. Drapion es tipo veneno. Vale, ¿Drapion era bicho? ¿O era veneno siniestro? ¿Veneno bicho? O sea, a ver, veneno sí que era. ¿Pero era bicho? O vamos a comprobarlo. Nitrocarga al Drapion. A ver si es súper eficaz. Y rayo burbuja. Me tenían que matar ahora un Pokémon. Qué putada. Pues tendré que mirar a ver a quién meto. Pues habría sido mejor que hubieses perdido tu Oye. No sé si he fallado como miembro del Team Gel, como entrenador de gimnasio, las dos cosas. Mira, tanto da que hayas ganado, ahora te... Mira, tanto da que hayas ganado. Ahora te toca enfrentarte al líder y es fuerte con ganas. Te deseo suerte porque las vas a necesitar. Bah, era bastante obvio de todas formas, ¿no? Espero no llevarme en broncón por meter la pata con el disfraz, o por no meter las patas en él, más bien. Vale. Pero... prefiero curar primero. No vaya a ser que luego no me dejen y vaya con 5 Pokémon. Vamos, ¿veis? Lo que os decía, es un pasillo prácticamente recto. Este gimnasio. Es pueblo y gimnasio, las dos cosas, o sea... madre mía. Si vas por ahí contará como una retirada, ¿te piras? Sí, porque necesito curar y quitar a un Pokémon del equipo. Vale. Vamos a cambiar a los Pokémon y vamos a ver... Bueno, podría haber mirado en otro sitio, pero en fin. Vale. Flor. Una pena, pero... vas a tener que irte a la caja de los Pokémon debilitados. Ay. Bueno, quizá lo que hago es dejarlo aquí en esta línea secundaria, porque la primera la quiero llenar con los Pokémon que tenía desde el principio. O sea, con los que empecé la partida me refiero. Y bueno, pues Flor era uno de ellos. Saurus, o sea, Flor no era uno de ellos, ¿eh? Y Saur tampoco lo es. Del equipo original me quedan Pincitas, Bicho Fuego, Persiano y Melenas, que están bastante potentes, la verdad. Vale, y ahora llega el tema de a quién meto por aquí. Tengo opciones bastante interesantes. Bueno, podría meter a Kung Fu Panda.
Batwing también está interesante, X. Estaría bien meter a un Pokémon de tipo Hada, porque no tengo ninguno en el equipo, pero tampoco tengo por aquí. Y tampoco se me ocurre así ningún Pokémon que haya por aquí que pueda aprender ataques de tipo Hada interesantes. Entonces, yo creo que Kung Fu Panda va a estar bien. Además, lo tengo que evolucionar a... lo tengo que subir al nivel 70, ¿no? Para que evolucione a Urshifu. Luego, en la isla de la armadura, ¿eh? Vale, sí, me... esto es lo de siempre, vale, sí. Espero que no me haga pasarme otra vez todo, yo creo que no. No me lo tendré que pasar, vamos. Es todo recto, sin problemas. Y... ya está, no me han interrumpido. Así que nada, vamos directamente a por el líder. Yo creo que me da tiempo en este capítulo. ¿Pero qué me estáis contando? Hola, Víctor. Perdona. Estos cachurros de Pueblo Crampón me han dicho que han cerrado la persiana por mí. Pueblo Crampón está cada vez peor, da penita verlo. Y Neri, el líder de gimnasio, pasa del tema olímpicamente diciendo que todo va bien. Por eso nos hemos vestido del Team Gel, para armar bulla y estorbar a todos los aspirantes. Si impedimos que los demás aspirantes vengan al gimnasio, solo tú podrás clasificarte para la Copa de Campeones. Pensamos que así tendrías todas las de ganar para convertirte en la nueva campeona. Menuda chorrada, vaya animadores de pacotilla estáis hechos. Olvídate de todo el tinglado y la parafernalia de los gimnasios, Víctor. Ve directamente a retar al líder. Ahí está Nerio, el hermano de Roxy. Y vamos a ver con qué Pokémon empezamos. Bueno, tengo estos dos sin curar, que podría haber curado y tal. Bueno, de hecho, voy a mirar si tengo pociones en la bolsa, pociones normales o vallas o algo. Vale, estos son Pokéballs, sin más. No sé. A ver. ¿Dónde hay vallas? ¿Dónde? Aquí están, vale. A ver si tengo alguna para los PS. Bueno, se la voy a dar a Saur. Ah, no, que tiene el lodo negro. Pues a Pincitas, que no tiene nada. Por lo menos se recuperará algunos PS cuando le bajen y tal. Vale. Y eso, no sé con quién abrir. Porque, bueno, Saur realmente... Ay, aquí encima me venía muy bien el Pokémon de tipo Hada. Vale, igual está complicado este gimnasio. Yo creo que me voy a planear un poquito la estrategia. Voy a mirar un poco las opciones que hay. Ya llevo 19 minutos, no voy a empezar con el gimnasio ahora porque me puedo tirar... Se puede quedar un episodio demasiado largo, entonces pues nada. Ya lo dejamos para el próximo. Espero que os haya gustado este capítulo, aunque sea un pelín más corto. Podéis dejar un like si os apetece, si no os apetece pues no. Y nos veremos en próximos vídeos, así que hasta la próxima. Adiós.